Bien, señores, ¿cómo estáis, guapetones? Esperad, que aflojo un poco la música porque si no, sí que va a ser completamente imposible que me escuchéis absolutamente algo de lo que voy a decir. Caballeros, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a darle un poquito de americanillo y es que vamos a darle al Fórmula 1, lo voy a entrenar. Y ya lo sabíais, señores, he empezado hoy prontito, realmente. Yo creo que estaremos hasta la una y media o así, no estaremos mucho más rato. Gracias por siempre, chicos, de follow. Muchísimas gracias a todos aquellos que estáis sumándoos a este carro, señores. Gracias de todo corazón por esos fólicos. Y nada, chicos, lo dicho. Que vamos a darle un poquito de carreritas, señores. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo más o menos lo veo bien, pero obviamente porque tenemos que darle nosotros. A ver qué tal se nos da, ya te digo, que estoy un poco cagado con Austin. Austin, la temporada pasada hicimos podium, pero sí que es verdad que se me puso todo muy de cara con el tema de la carrera de spin y demás. Ahora no sé si se me pondrá tan de cara, pero no tengo puesto ni la cámara bien. O sea, imagínate de qué desastre streamer que estoy hecho, por Dios. Y nada, poquita cosita más, señores, a ver cómo va. Me vais a ver aquellos que sois nuevos, que me habéis visto por ahí, debéis estar flipando, porque este chaval le da todo, efectivamente. Hoy tengo libre, pero esta tarde sí que había quedado. Aún así voy a intentar alargar ya el directo, intentar alargar desde ahora que estamos empezando. Y después de comer, mejor me vuelvo a intentar conectar, no sé si con hecho con StarCraft, pero con algo seguro que le daremos, señores. O sea que ya te digo, no sé qué iremos haciendo, pero bueno, ya iremos viendo. Ya iremos, a medida que va avanzando la tarde, ya iremos pensando. Pues nada, toquemos. Tocará carrera sábado a las 7 y media. Nos toca correr en Austin, que es Estados Unidos, si no me equivoco mal. Sí, Estados Unidos. Este es. Y yo digo, chicos, que. No sé, tío. No sé, tío. No sé qué carrera me voy a encontrar. Espérate, que no sea. A lo mejor que está Austin y está Austria. Que son. Le voy a un momento a mi servidor de Discord, que ahí lo tengo. Austin, ¿eh? Y Austria. Vale, sí. Pues toca United States, señores. De la temporada pasada hicimos podium aquí, pero... ¿Sabéis eso que os digo? Que ya veremos que nos encontramos. Que a ver qué carita nos surge, caballeros. Pero vamos a cambiarle a la escena ya de in-game. Vamos a quitar aquí la música de fondo. Y vamos a empezar a dar vueltas como locos. Pero como putos locos. No sé ni qué vuelta... Mira, aquí estaba el 8000. Hostia, pues tenía... Tuve buena vuelta, ¿eh? Corrimos el 9 del 8. Tuve buena vuelta, ¿eh? Hostia, ¿tanto ha pasado ya? ¿De Austin, tío? Sí que es verdad que creo que fue una de las primeras carreras que hicimos, ¿eh? Que la mía. Fue una de las primeras carreras que nos... Uy, wow. Esto habrá que modificarlo, ya lo digo yo. Porque me acuerdo que las enlazadas era un horror. Bueno, llevo dos semanas sin tocar. Llevo dos semanas sin tocar el juego, me acabo de quedar sordísimo. Dos semanas desde que corrimos en Abu Dhabi no he vuelto a tocar el juego. O sea, y encima va a ser aquí que es dramático al principio. Empezamos bien. Bueno, objetivo acercarme al tiempo de que estábamos aquí en competición. Que dice, aquí me hice un P3, pero digo, es que aquí me salió todo bien. O sea, carrera al sprint salí creo que de segundo. Muchas cosas bien me salió. ¿Ves? Como lo sabía que a la que fuera a apretar. Por cierto, a mejor hoy. Por cierto. Vemos un poco la carrera de Mónaco, tío, ya que no corrí. A ver qué pasó. Nosotros estábamos ahí full castellón en. Madre Dios. Qué castellico la hay, ¿eh? Esa curva, salgo siempre muy mal, ¿eh? Esa curva. Ahí sí que se nota lo del control de tracción, tela.
Acabo de dejar una décima y media, no sé dónde, tío. Acabo de dejar una décima y media, no sé dónde, tío. Acabo de dejar una décima y media, no sé dónde, tío. Bueno, qué poca seguridad me da el primer sector, tío. Bueno, qué poca seguridad me da el primer sector, tío. Bueno, qué poca seguridad me da el primer sector, tío. Me da bastante poca seguridad, no sé por qué. Me da bastante poca seguridad, no sé por qué. Que le queda un poco más, pero iba prácticamente Queda un poco más, envuelta, pero ¿eh? iba prácticamente envuelta, ¿eh? O sea, que le ha liado. Rico el tercer sector, O sea, que le ha pues. liado. Rico el tercer sector, Rico el tercer pues. sector, sé dónde más tiempo he perdido. Rico el tercer sector, sé dónde más tiempo he perdido. Rico el tercer sector, sé dónde más tiempo he perdido. Ahí medio largo. Ahí medio largo. De momento no son malas sensaciones del todo, ¿eh? De momento no son malas sensaciones del todo, ¿eh? De momento no son malas sensaciones del todo, ¿eh? Oye, yo lo empiezo mucho más temprano esto, ¿eh? Ya lo sé Oye, yo lo que empiezo mucho más temprano no es la esto, hora ¿eh? que Ya lo sé tocaría, que pero no es la hora que ya te tocaría, digo, hoy me levanto tempranico pero también y ya lo sé todo. que ya te digo, hoy me levanto tempranico también y Ya he todo. dicho, let's fucking go. Vamos a Ya he ello. dicho, let's fucking go. Vamos a Ya ello. he dicho, let's fucking go. Vamos a ello. Es que era esto, Es o que como mejor era luego tengo un poco esto, más de prisa, o como mejor luego he tengo un poco más hecho de Vals, prisa. yo que sé, bueno, He hecho realmente lo Vals, de yo haber que hecho sé, al revés, ahora que pienso, porque si quiero echarme realmente un lo de Edge, haber como hecho al tenga un revés, poco de ahora que prisa pienso, cuando porque me si pille quiero mitad de echarme un una Edge, como partida, me tenga un muero, poco ¿no? de Pero prisa, bueno, ahora me pille mitad de suerte de una mis partida, me partidas en muero. Stack Up y en Edge duran bastante Suerte de poco. mis partidas en Stack Up Luego y en también Edge ahora duran nos ha empezado la bastante segunda poco. temporada del Luego Cal, también ahora nos ha empezado la segunda temporada que del le queremos Cal, darle también calor a eso, ya te digo, se me acumula. queremos Queremos darle darle al también calor a Valheim eso, también, que que se tenemos que hacernos acumula. Queremos darle al el. Creo Valheim que el también, que tenemos que hacernos cuarto boss, el. cuarto y Creo quinto que boss nos falta todavía. cuarto Ojo, mi boss, madre cuarto aparece y en quinto escena. boss nos falta Va a todavía. llegar a casa Cuarto mi boss madre. aparece en escena. Así que ya te digo, me están dando todo el rato récord el tercer Así sector, no que entiendo ya te muy bien digo, el me porqué. están dando todo el récord el tercer Así que sector, no hay entiendo mucho muy bien vicio, el tío, y porqué. pocas horas. Así que hay mucho vicio, tío, y pocas horas. Hola madre, estoy en directo, ¿eh? Hola madre, estoy en directo, ¿eh? Hola madre, estoy en directo, ¿eh? Temazo, en su momento. Es un temazo, Temazo, ¿eh? Lo joder. tenemos ahí nosotros. Temazo gordo. Iba a subir por la escalera y... Temazo gordo. Bueno, ya soca aquí. ¿Ya estás aquí? Bueno, ya soca acá ese. Ya ¿Ya estás está. aquí? Ya está. Qué bien me ha salido, ¿eh? Me voy a ir a comprar, pero primero voy a beber agua. Está ahí mi madre como pedo por su casa. Está ahí mi madre como pedo por su casa. Está ahí mi madre como pedo por su casa. Me va a costar, ¿eh? Este circuito, no sé por qué, pero me va a Me va a costar gustar, ¿eh? tela. Este circuito no sé por qué, pero me va a Me va costar a tela. gustar. Lo No sé presiento. por qué, pero me va a costar tela. Lo presiento. Lo presiento. Como no me estoy aclimatando tanto, tío, como la vez que Como corrimos no me aquí, tío. estoy aclimatando tanto, tío, como la vez que Como corrimos no me aquí, tío. estoy aclimatando tanto, Por tío, eso, como fue la vez que uno de corrimos los aquí, últimos tío. circuitos que entrené Por ya eso con fue Jume, hablando uno de de los todo. últimos circuitos que entrené ya con Hicimos Jume, tío. entrenamiento los Por dos eso fue uno de juntos. los últimos circuitos que entrené ya con Jume, tío. Hicimos entrenamiento los dos Y juntos. para la temporada siguiente, no lo sé, chicos. No sé Y para la qué haremos temporada para la siguiente, temporada no lo sé, siguiente. chicos. No sé qué Porque no sé haremos si para la pillármelo en temporada siguiente. PC, en consola otra No sé si vez, que enviármelo no en tengo ni idea, PC, tío. en consola otra vez, Si que no enviármelo en tengo ni idea, PC, tío. en consola otra vez.
El setor era de lo mejor que hacía y ahora se me está dando fatal, tío. Lo mejor que hacía y ahora se me está dando fatal, tío. Sí, sufriéndotelo. Oye, la verdad es que me gustaría practicar más carrera que Q, Oye, la verdad es que me gustaría practicar más carrera. No me veo nada fino, tío. O sea, tendría que ir cogiendo ritmo de carrera todo el rato. Tío, pero ¿por qué la estoy liando tanto en el primer sector? No entiendo, tío. O noto el coche es súper ligero, no entiendo, tío. Pero es que la estoy liando pardísima, tío. Está remangando y todo, tío. Que tengo una calor de locos, tío. Voy a estar reiniciarla, tío. Quiero volver a intentar ese primer sector, tío. No me está saliendo nada, tío. Pero nada, Bueno, ya aquí tampoco, La estoy liando para. Pero vamos. No sé si entra más abierto. Tienes que forzar tanto el límite, tío, para que te salga bien el primer sector, tío, que es tan fácil la curva saltada, tío. No está mal. Aquí he dudado de cómo entrar y le he llamado.
Ay, la he igualado, eh. Ay, la he igualado, eh. Somos que la cerquita. Somos que la cerquita. Es que entras un poco mal. En la curva de atrás, justamente la que me han penalizado, tío. Y es como que la segunda ya la empalmas también mal, tío. Y es una puta mierda eso, tío. Es una puta mierda eso, tío. Te lo digo sinceramente, es una puta mierda eso, tío. Hago la hostia. Y ahí se me queda el coche como pillado, tío. No sé si es porque como demasiado piano y... sensación más mala, tío. Sensación más mala, tío. Ah, no sé por qué se me va el coche ahí, tío. Ah, no sé por qué se me va el coche ahí, tío. Ya me daba el espinazo que aunque hubiera sido un buen circuito la temporada pasada, esta temporada tendría que volver a entrenar muchísimo, tío. O sea, no me da un espinazo de que es un circuito sencillo ni fácil, ni mucho menos, ¿sabes? Un circuito sencillo ni fácil, ni mucho menos, ¿sabes? Ah, es que no entiendo nada porque se me va ahí, tío. Os lo juro que ahora no lo entiendo, tío. O sea, es el mismo puto setup que llevaba, tío. Y ahora lo noto súper nervioso el coche ahí, tío. Ay, tío, qué putada, joder. No sé si probar otra cosa inclusive, tío. Pero se me está haciendo horroroso, eh.
O sea, como lo tengo ahí al final, puedo probar otra cosa, pero se me está haciendo horroroso, Puedo probar otra cosa, pero se me está haciendo horroroso, Mira, ¿dónde lo tengo, tío? Austin, ¿dónde lo Austin tengo? 2, coño. Aquí hasta hasta cambié, a ver. Aquí tengo las presiones ya, seguro. ¿Ves cómo tengo aquí las presiones? Vale, esto le pegaré una foto. O sea, ya lo tengo aquí para cuando haga lo otro. O sea, cuando vaya a modo carrera, ya lo tengo puesto. Vale. ¿Qué haces, Nova? Que ya, pero ya sabes que esto lo hago siempre. A ver, hay alguna modificación aquí. Sí, hay modificaciones aquí en setup. Menos aero. Vale, ahí tengo. ¿Ves? Sí que lo cambié. Lo acabé cambiando, no era tal cual ese. Vamos a verlo de esta manera. Con las presiones al máximo, claro. Que aquí sí que tengo que ponerlo al máximo. Porque aquí no hay problema. Vamos a probarlo así, a ver qué tal. Vamos a probarlo así, a ver qué tal. Ah, el coche es mucho menos nervioso. Ah, el coche pero es claro, mucho menos nervioso. Va a ser menos nervioso, gira menos también. Claro. Va a ser menos nervioso, gira menos también. No se puede tener todo, señores. En la vida no se puede tener no todo. No se puede tener todo, señores. Y aquí se queda el ejemplo. Y aquí se queda el ejemplo. Mal entrado, por Dios. Mal entrado, por Dios. Soy yo, no sé de juego. Pues puede ser. Soy yo, no sé de juego. Puede pues ser, porque ayer ser. Me pasó lo mismo. Que. O sea, ayer mi inicio de Steam fue completamente muteado y no me di ni cuenta. Sí, no se está oyendo, creo. Y fue porque, como han actualizado. Y se te oye duplicado. Sí, me oye duplicado. Hostias. Hostias. Duplicado a mí, tío. Duplicado a mí, tío. Pues eso no tendría que ser así. Pues eso no tendría que ser así. Vale, ahora sí, ahora sí. Y se colapsa, ahora no sé de nada. Vale, ahora tendría que estar perfecto, vale. Guau, pues vaya otro inicio de stream. Llevo dos inicios de streams lamentables, eh. Guau, pues no veas, los dos directos, los dos Fórmula 1, ahora sí, increíble. Y encima escuchaban duplicado, guau. Sí, lo tenía, y a ti se te oye bien ahora. Sí, ahora lo tengo todo perfecto, se tendría que escuchar el juego. Vale, pero menos mal que no tenía puesto el sonido del juego, ¿eh? Ahora sí que bien, por esta parte. Pero hostia, vaya inicio de stream, tío. Es que han pegado una actualización en OBS que me han tocado todo, tío. Pero todo, tío. Y me dando cuenta de cosas, tío, a medias. Pues Messi, tío, por avisar. Ayer me pasó lo mismo. Jugando a StarCraft, tío, estaba yo. O sea, yo no estaba mute, pero no me estaba detectando el micrófono, ¿sabes? Sí, bien y todo. Sí, me imagino que era todo perfecto, pero. Drama completamente. ¿Cómo va a ser Fórmula 1? Bien, es un circuito que fue el aquí que tercero temporada pasada. Hicimos carrera de sprint y todo, y quedé segundo, y quedé creo que tercero también, o cuarto. Pero es un circuito que me, no sé, no me, ahora no me estoy ahí, no me estoy acoplando tanto como debería. Eso, me está asustando un poco. Es verdad que ahora llevo el setup más de carrera.
Pero es un circuito que me da mucho respeto, tío, porque es muy fácil sancionar y como llevo 2 semanas sin darle, estoy ahí intentando machacarlo un poquito. Te digo, hoy he empezado súper temprano, pero más que nada porque, no sé, tenía ganas de darle ya y de quitármelo de encima, ¿sabes? Lo iba a estar pensando, era semana, digo, hostia, toca a Austin, quiero darle bien. Y a ver si luego así me da tiempo, yo que sé, a echarme un StarCraft o algo. Que encima, ahora empezar la segunda temporada también del Cal, de lo del pase de temporada, que yo creo que podremos darle ya sin más, porque tengo las fichas y todo para pillarla. Estábamos esperando a eso, que saliese la segunda temporada. Eso o al Valheim, no sé a qué puedo jugar, porque hoy, aunque es jueves y tengo fiesta, pero hoy sí que salgo. Esta tarde sí que estoy fuera. Entonces sobre las 4:30, yo creo que a las 4:30, bueno, como si fuese ir al curro. O a lo mejor un poquito más tarde, pero sobre eso tendré que marchar. Entonces, a ver, todavía queda rato, ¿no? Pero me gustaría hacer un buen entreno en Fórmula 1 y darle algo más. Ayer las primeras partidas de destaca fueron lamentables. O sea, se me olvidaba hasta tirar el core. Esto no me había pasado nunca. Y luego acabé súper fino. Esas cosas que te da el StarCraft que no sabes cómo. Igual que el Edge. El Edge acabé mal. Tengo un nivel lamentable en el Edge, ¿eh? O sea, lamentable, tío. He bajado a 1400 y he bajado 100 puntos. Venga, vamos. Pero es verdad que en el Edge últimamente están jugando súper, súper agresivos, tío. Súper agresivos. Luego, antes de acabar, miraremos la carrera de Mónaco, a ver cómo fue, a ver cuánto se acababan, tío. Me he picado que quisiera saberlo, tío. No he visto nada, o sea que... Uf, mejoraremos bastante la vuelta, ¿eh? Décima y pico de cuando corrí aquí. Oye, pues muy bien, ¿eh? Objetivo cumplido, ¿eh? Mejorar el tiempo de la temporada pasada. Ahora sí, ¿eh? Uf, aquí tengo otra muchísimo más abierto. Me la he comido. Getting fan down. Y tengo que mirar si... A lo mejor esta noche... Claro, es que no sé a qué hora llegaré bien. Si es a las 10:30 quizás... de castear algo de la Liga Española, tío. Eso sí que estaría guapo, tío. Lo del Edge. No sé si alguien de DK jugará esta noche, pero... Tengo que mirarlo bien. Hostia, hasta luego. Vamos para allá.
He dudado un poquito ahí. Hay que hacer una cosa aquí, que es yendo por todo el medio, recordando. He bajado un poquito, no mucho. Y ahora me voy encontrando cada vez más fino, ¿eh? Voy a tener dos sanciones ahí. Esto en carrera va a ser un drama, tío. Va a ser un drama en carrera. Esta vida del Barça con lo de los... Sí, que he visto, sí, que he visto. Estuve... Lo del Bargate este, ¿no? Que la han denominado. Ojo con esto, ¿eh? A ver cómo sale la investigación. Pero ahí el Barça puede tener un serio problema, ¿eh? Bueno, coño, que puede bajar a la segunda división y todo. Sí que es verdad que tiene ahí una... No sé cómo acabará, ¿eh? Porque sí que es verdad que lo tienen puesto como asesor. Pero claro, ahora investigar en este asesor realmente qué tipo de informes hacía el Barça. Claro, y encima el Barça ha alegado que eran simplemente... como informes a vídeos y todo. Claro, no hay nada escrito. Entonces es un poco... Claro, y lo que, creo que lo peor que le queda al Barça es que encima que es el Tolili, ¿sabes? O sea, cuando este hombre sale de la federación, como esto, creo que es subvicepresidente o algo así. No sé qué coño qué cargo tenía la federación. Tal cual lo echan de la federación. Bueno, ya lo... Se termina su cargo, el Barça le deja de pagar, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Joder, tío, es que... Qué mal hacer las cosas. De volar cuchillo, me lo estoy pasando teta. Sí, no, en Twitter es una pasada. Y ahora he abierto yo Twitch esta mañana antes de meterme yo. Y era una locura, ¿eh? Era una locura cómo le estaban metiendo al Barça por todos lados, ¿eh? A ver, que es lo que te decíamos. Hasta qué punto sigue esos pagos, ¿sabes? Pero bueno. Sí, es verdad que todos los clubs tienen acceso ya al arbitraje, todos, ¿eh? Pero claro, o suelen ser ya retirados, o no, que no tienen nada que ver con la Federación Española, ¿no? La verdad que este hombre era vicepresidente, entonces, o un puesto honorífico, no sé qué coño era, pero bueno, que tenía reacción directa, ¿no? Ahí la verdad que no sé quién fue el puto iluminado que dijo, esto es una buena idea, ¿sabes? En caso de hacer los informes, lo voy a repetir, hay muchísima gente, que hace informes sobre los arbitrajes en España, que los clubes los contratan y ya está. Tipo de arbitraje, si es más tolerante, menos. Esto se hace, pero ya te digo, que el Barça parece más tonto que las piedras en estas cosas. Y ya le sumas a todos los casos que tiene el Barça detrás, que no son pocos. Justamente tengo el ratón. Sí, tener ascensores es normal, pero coño, no te... Claro, coja, es que yo fui... Lo primero que pensé fue en plan, no me lo puedo creer que lo hicierais sabiendo que tenía un cargo en la Federación Española. Es que es de Illuminatis, tío, es que será que no hay, ¿sabes? O sea, incluso yo veo programas de gente que es asesora y ellos lo dijeron, ¿eh?, en el programa, decir, pero me dice, mira, por ejemplo, a mí me vino el Hércules, me vino... el Valladolid, me vino no sé qué, para que hiciese un informe de tal y tal árbitro, a selección público. Y dice, pero yo no tengo relación con nadie, yo me dedico profesionalmente a esto, ¿sabes de qué decir? Es que lo del Barça es una cosa de locos, tío. Hace unas cosas, tío, bueno, en 2019, ¿no? Que creo que era la época todavía de Bartomeu. Es que lo del pavo este era una cosa de decir, de verdad, que los cuatro tontos que habían ahí metidos en la directiva del Barça. Era una cosa increíble, tío. Increíble. Bueno, sin contar ya que esto ya es... Esto ya es 100% que sí. Que el Barça pagaba a periodistas para que hablaran bien de lo que es esto y sacaran mirada de jugadores y todo. Que esto me parece lamentable. Ya por parte. A ver. Pero claro, lo que decimos, esto es una directiva al nombre de Barcelona. Y aquí el Barça va a pagar con toda la ley, porque obviamente la denuncia va al nombre del Barça.
Sí, los que están echando mierda para Bartomeu ahora. A ver, es que es normal, porque es su es la directiva, él son los años de él, en todo caso. Claro, aquí los que son ahora nuevos, por ejemplo, el aporte de todo eso es que en plan, ¿y yo qué quieres que haga? Son cosas que se firmaron cuando no estábamos nosotros al cargo. Ah, el problema es ese, ¿eh? Que dices, es que no veas, tío. Lo del Barça Gate, esto, del Barça Gate, esto es increíble, tío. El pavo este. Lo de pagar a periodista. Es que por eso yo me creo, cuando leí lo de pagar árbitro, yo dije, a ver, si han pagado a periodistas, ¿sabes? Como dice el dicho, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva. Pues lo mismo. Diciendo que no, que ya estaba así cuando llegué. Cuando... Sí. 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 Bueno, este y el otro, el... Como no me acuerdo cómo se llamaba, tío, el Sandro. O sea, es que era uno y era el otro, ¿no? Cada cual mejor. Tengo una reunión ahora, bye. Venga, aquí esto, Gabito, ver si puedo hacer este ratico. Que vaya bien esa reunión. Que debo abrirme muchísimo más. Es normal, tío. Voy tan cerrado que luego me cuesta mucho sacar el coche. Agua. Me he hecho récord del segundo sector. Esto sí que ha sido raro.
Me he acostumbrado a entrar mucho más abierto ahí, tío. Estoy sufriendo, eh. A ver, no como sería Mónaco o Abu Dhabi, pero... Mira, cerca del tiempo, la tontería. No está mal. Mierda, porque él a forzar, eh. Porque él a forzar al máximo, tío. Cago en la puta. Ah, qué mal. Vamos contra la máquina, señores. Pues sí, el segundo setup era mucho más estable, ¿eh? que me puse. Top, top de eso. Down, 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 down. Vamos a probar la maquinica a ver qué tal. A ver qué tal, señores. Down, down. Tin, 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 tin. Ando manejando con el... Vale. Hemos dicho Austin, 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 United. A lo mejor me he saltado, no, esto mejor en Miami, ¿no? No, esto es Austin, bien. O mal, mal, no sé, ¿no? Es... O vaya. A ver, señores. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por dónde salimos de aquí? Ah, chicos, gracias, ¿eh? Ya sé que los entrenamientos son un poquito más aburridos a nivel de entretenimiento, pero bueno, ya hago un poquito directos y al final vemos que no surge mucho, pues solamente lanzaremos la carrera y ya estaré yo por la mañana aquí entrenando y luego ya le daréis vosotros.
Ya daremos luego. Pero bueno, a ver, un momento. Saludos desde Austin, Texas, donde hoy se disputa el Gran Premio de Estados Unidos. Este trazado tiene tantos sitios para adelantar que es uno de los preferidos de la afición. Agárrense fuerte, porque la cuenta atrás para la salida ya ha comenzado. Hostia, tío, y me sale con lluvia increíble, tío. No me vale, tío, tengo que reiniciar. Ula, pero encima lluvia está de locos, ¿eh? Joder. Down. Ya es mala suerte, también te lo digo, me cago en la hostia, tío. Pondremos ya seco, ¿sabes? Dinámico no. Despejado, pista seca. Déjate de mierdas, nene, que no veas luego. Vaya putas liadas, tío. Dan, dan. Vamos para allá, a ver si ahora podemos correr bien, porque no veas, tío. La verdad que me han calado más fuerte aquí, ¿eh? Hostias. Saludos desde el circuito de las Américas. Saludos. Vamos a ver. Circuito de las Américas, señores. Déjate de historias. Vamos a correr. Gasofa, vamos a bajar esto bastante. Vamos a dejarlo en 0. En 0, 0, 0, a ver cuánto gasto. Vale, que me he pasado ya. Esto se entiende que es... Vale, 0,07 me vale. Pues sí, tío. Hace tiempo que corrimos aquí, ¿eh? Hostias, tío. Septiembre esto, sí, principio de septiembre. Colega. O me pagas para el año que viene ver todos los coches de negro, prácticamente, ¿eh? Esa molestación es... Mira, vamos, de puto chiste, tío. Se acabó el color, ¿eh? En la parrilla. Menos el... Bueno, el Haas, verdad que también va casi de negro. Pero la verdad...
Ah, polla, no devuelvo nada. Vale, despejado. La carrera son 28 vueltas y en la Q me pega 22, ¿eh? La verdad que me pego unos stints de locos, ¿eh? Sí que se hubiera hecho fácil. También eso ha sido más sancionable de la salta de curva que lo de antes. Tengo el DRS de Checo, porque si no estoy jodido. Los genios. Literal, tío. ¿Qué pasamos? Buena, guapitón, tío. Para genios allá. Vaya estampadita me pega ahí al principio. Luego hay una muy buena racha en esta casa. Pero hostias, estuve un mes casi sin jugar y no veas, tío. Las primeras partidas, tío, vaya drama me pega en esta casa. Sí, aquí nada. Aquí estoy ahora entrenando que la carrera... O sea, el sábado tengo carrera, coño. No sé ni hablar. El sábado tengo carrera y estaremos dándole amor y cariño. A ver, ya que no corrí en Mónaco con el tema de la IEM, tocará sumar punticos, si no. Nos quedaremos ya en tabla media y muertos. Que a ver, que es mi sitio, en la categoría que estoy. Tabla media y las gracias. Checo, 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 Ha habido roce ahí. Esto de campeonato sería un poco ilegal, un adelantamiento así. El coche que llevamos delante nos saca 2,7 segundos. Uf.
Qué manera de sufrir, eh. Mira luego viene Pérez con el DRS, tú. Este juego me deja las cervicales hecho un croma, tío, ¿eh? Hostia, nene. ¡Oh! Me caliento un poco. Uy, tanto, 104, y tengo que se me caliente. Tendría que bajar un puntico ahí las temperaturas. Uf, un segundo, ¿eh? Casi... Ah, no, tres décimas me estoy dejando. Bueno, de momento no es tanto tiempo. Llevo un 103 aquí, ¿eh? Que aún no empezaron las enlazadas. Un punto sí que me tengo que bajar delanteras, ¿eh? Porque es que el coche... Mira, 105 no me gira el coche, tío. Un punto de la presión delantera me lo iba a bajar en el setup. Si no, lo voy a pasar muy mal. Vale, lo voy a hacer ya. Para ya ir optimizando. Hostia, tengo el dedo, tío. Es que mirad, no es una coña. No sé si se percibirá bien, pero... Mira el dedo que tengo, Llevando aquí ya una hora, tío. Se me queda fino el tema. Vale, un toque. Las delanteras, creo que las traseras también, pero las delanteras sí que hay que bajarlas un toque. Incluso no sé si llevan al mínimo, Este es mi práctico la salida. Que es lo que menos... A estar dos semanas fuera de la Fórmula 1. A ver, ahora me la he comido. Oh, el 3-way ahí, Qué mal va a acabar eso. Hostia, aquí también tenemos un 3-way. Calentaba la máquina, había una vuelta, tío, Dios, lo que coge Ricardo, por Dios. Que se come al Alfa.
Lo digo, despedido del colorido, porque como van a ir todos los coches en negro de próxima temporada, va a ser un canteo, ¿eh? Ahora vamos a aparecer todos los coches iguales, tú. Pero bueno, es normal, ¿eh? Lo hace para quitarse pintura de encima. Solamente el sábado no vas a adelantar así, pero bueno. Vale, qué mal lo has hecho ahora. No te metas, cabrón. Tienes que devolverle la posición al coche de atrás. Lo has adelantado de forma ilegal. Bandera verde. A ver si lo pierdo ahí, ya. DRS permitido. Ahí va. Que tengo hasta lo de la carrera, tío. Estáis... Claro, tengo lo del... Cuando corro el campeonato lo he puesto y todo. Madre de Dios bendito, tío. Es que puta empanada que llevo, tío, hoy, O sea, he abierto directo con el Fórmula 1, pero de la manera más empanada posible, tío. Ya me sabe mal, tío. He empezado el directo media hora en el cual que se me escuchaba duplicado. No se escuchaba el juego de fondo, o sea... Vaya pitostio se he liado, tío. Vaya puto pitostio se he liado, tío. Uf, me duele las manos finamente, ¿eh? Luego ya te digo, bro, juegas con... un volante, ¿no? Te lo... Te lo he encontrado por el... No, juego con mando, cariño, tío, mira. Para que veáis, tío. Juego con mando, tío, juego con mando, tío. Y estoy viendo por primera vez que juegas a esto. Sí, hago cada... O sea, paralelamente... que bueno, que se puede jugar con mando. Sí. O sea, paralelamente, aparte de competir en StarCraft, competía en Fórmula 1 los videojuegos. Empecé igual el mismo año, en el 2011. Bueno, empecé un añito más tarde. En el 2011 empecé a competir en campeonatos de Fórmula 1. Y ahora estoy en la Liga Europea, que es la carrera que hacemos los sábados, que es en División 3 estoy yo corriendo. De los splits, o split división, llamadlo como queráis. Hoy en día se ha puesto de moda a llamarle split. Antes eran divisiones y lo seguimos llamando nosotros así. Pero sí, estoy en la división 3. No sé cómo estaré, porque este fin de semana, claro, no corrí en Mónaco, porque estaba gasteando la IEM. Pero no sé, Austin la temporada pasada hice podium. A ver qué tal esta temporada. Que hicimos carrera al sprint y todo. Me fue muy bien, la verdad. Aquí saqué muchísimos puntos, pero no sé. Hay gente muy, muy, muy buena, muy tocha. El otro día estaba corriendo el top 4 del mundo, o sea, de consola, ¿eh? Recordad que como todavía no está... Bueno, se puede competir en distintas plataformas, pero en nuestro campeonato en sí solamente se puede consola, o sea, PlayStation en este caso. Se puede... O sea, que ya te digo, ¿eh? Bien, pero claro, ahora estoy entrenando... Porque me veo que el sábado... Aunque, hombre, Mike, ¿qué pasa, guapetón? ¿Cómo estás, mi niño? Me veo que el sábado voy a sufrir, aunque es un circuito que de por sí se me da bien, pero creo que voy a sufrir. Y ahora veremos la carrera de Mónaco, de cómo le fueron a mis rivales. A ver, porque no tengo ni idea, no he visto resultados ni nada.
A ver, tengo a los fontaneros en casa picando que tenemos una fuga seria de la tubería. Hostia, no jodas, tío. Vaya putadón, tío. Vaya putadón, tío. Oh, es cosa mía. No, no, corrí porque tenía la IEM. Está gastando la IEM, que estábamos aquí hasta 200 personas y todo, tío, en el casteo. O sea que ya lo dije, que no corría a Mónaco por eso, que estaba casteando. Si no hubiera corrido. ¿Lo salvo? No lo hubiera salvado. Ah, su puta madre. Ahora es, ¿por qué se me ha ido aquí? Esta es la pregunta. A ver, quiero ver temperatura del neumático. ¿O es que me he cerrado mucho? No, no se tenía que haberme ido. Simplemente que me he cerrado mucho, ¿no? Sí, me he cerrado mucho. Ahora miraremos igualmente, ¿eh? Le echaremos un ojo por encima para más o menos saber cómo ha ido, tío. Porque ahora yo estoy, me empieza a doler la mano, ¿eh? Que llevo aquí una hora y 20 dándole y me duele la mano. Aquí mejores por fuera. En serio me vas a hacer un paralelo aquí, Russell, cabrón. Joder. Como tira, ¿no? El puto Mercedes. Entonces aquellos que seáis así, vuelve el Mercedes de color negro, lo pongo así, bueno, sí, al color oscuro. Por si acaso. No, se puede decir, se vuelve al negro, sí. Bueno, vuelve al negro. Más que han vuelto al negro porque prácticamente el coche han dejado con la fibra de carbono. Por eso vuelve al negro, básicamente. Bueno, él y toda la parrilla, prácticamente, o sea, es normal. Se quieren quitar pintura de encima de los Fórmula 1 para que el coche sea más ligero, es lo más normal del mundo. Lo más normal. Es verdad que se va a ver una parrilla triste porque casi todos los monoplazas van casi full negro. ¿Otra vez? Ah, vale, estoy sobrecalentando de atrás. Ahora lo he entendido, estoy sobrecalentando la carcasa. Pues ya sabemos qué hay que hacer. Bajar todavía más. Puto setup, tío. Cago en la hostia, tío. Es una locura, tío. Lo pido atrás porque... Por esto, tío, lo pido atrás, tío. Es una locura, tío. Que sobrevives contra 5 metros. Uf, lo de mando estamos en la... Sí, no, lo de mando estamos hundidísimos. Ahora quieren cambiar. Se va el jefe de diseño de lo que ha sido conducción de Fórmula 1 hasta ahora y entra uno nuevo. Entonces, no sabemos si ahora el Fórmula 1 va a cambiar. No sabemos si va a ser más simulador, más arcade. No tenemos ni puta idea. Pero a ver qué pasa con los de mando, tío. Porque de verdad que... Bueno, habéis visto que cada Fórmula 1 que ha ido saliendo, la gente de mando hemos ido así, progresivamente. O sea, en 2014-2015 estábamos en la alza, estaba muy roto el mando, estaba muy chetado. Y obviamente hemos ido así. A medida que han ido pasando Fórmula 1, hemos hecho para abajo. Y nos hemos ido hundiendo. A ver, hay excepciones, como siempre. Pero en global, la gente de mando hemos perdido nivel a lo largo de los años. O sea, yo veo mi nivel 2015, que yo me considero peor piloto en 2015 que ahora. O sea, ahora creo que estoy, os lo juro, este año. O sea, estos dos años, tanto este como el pasado. Y incluso el otro, el 2019, no, en mis dos estos años, creo que he estado en mi prime. O sea, donde menos errores he cometido, donde más fino me he sentido. Pero claro, voy con mando y se nota mucho el volante, tío. Se nota mucho, tío. Yo te digo, creo que he estado mis dos, tres mejores años de mi vida. O sea, que no he cometido errores, no he tenido prácticamente accidentes, no he tenido de nada. Yo aún así sufro muchísimo, tío. Bueno, ya viste, por ejemplo, hay carreras en las cuales es que mi mejor resultado máximo que puedo aspirar, entonces acabo por puntos, pero es quedar decimosegundo, decimoprimero. Es horroroso eso, tío. Eso es horroroso. Es una sensación de impotencia el decir, joder, es que no puedo darle más. Porque dices, bueno, simplemente es un circuito que no se te da y ya, ¿vale? O sea que simplemente, que puede pasar. Pero hay esa sensación que hay que decir, joder, o en un circuito soy muy rápido y dices, es que no puedo dar más de sí. Sé que estoy en mi top ahora mismo, o sea, no. Esa sensación es una puta mierda, tío. Y me pasa mucho, sobre todo con este Fórmula 1. Este Fórmula 1 me pasa mucho. Es decir, joder, creo que estoy en mi top. Creo que estoy en mi mejor momento de forma. Estoy en mi prime, no cometo errores en las carreras. Y aún así, tío, la peña te pasa por todos lados, tío. Es una locura, tío.
Joder, la salida de Norris, ¿no? Huele tabao, ¿no? Buah, es que por aquí donde te metes, tronco. La salida de aquí va a ser juguetona, ¿eh? La temporada pasada no, pero yo normalmente aquí cuando he corrido ha habido cada hostia en la salida de brutal, ¿eh? Porque hay paralelos en estas curvas, que aquí lo peor que puedes hacer es un paralelo, cosas de estas, ¿eh? Vamos, ánimo, tío. La máquina es verdad, ¿eh? Las primeras vueltas, tío, es lenta de cojones, no lo siguiente, tío. Hostia, por mirar atrás. No me le he comido de milagro. Buah, los dos, ¿eh? He querido hacer como un three-way en la frenada, pero he dicho, creo que no quepo, ¿eh? Jo puta, tío, te quitas, cabrón. Se me va a poner para la izquierda, luego me cambia a la derecha. Tronco. Hostia, tío, que eso es tomadado, tío. No sabía dónde meterme ya. No me digas. No me he dado cuenta. Ah, tengo que apretar aquí ahora. ¿Cómo se nota, tío? A medida que te vas acercando al adelante, tío, pierdes una de aerodinámica de locos, tío, ¿eh? Es que el coche cambia radicalmente, parece otro coche, tío. Vamos, corre. ¡Uy! ¡Oh, puta! La madre que lo payó, alarga la frenada al... Puta guía, tío.
coche de delante va a 2,1 segundos. Tengo la mano en las muñecas como un cromo. Sube caliente. Que no lo entiendo, tío. De verdad, me da una rabia. Tiene que correr con la presión al mínimo toda mi puta vida, tío. Llego a 104, tío. Que ya 105 es crítico. Temperatura de neumático es crítica. Porque el coche no te gira una mierda. A ver, tanto como para trompear, no, pero. Que el coche no gira, tío. Tienes que levantar muchísimo para que el coche te entre dentro de curva, tío. Que es lo peor que te puede llegar a pasar ahí. No tengo DRS, ¿por qué, tío? Vamos a mirar la carrera, ¿no, chavales? Porque ya digo, tengo la muñeca ya hecho un cru. No, creo que quería llegar aquí. Se mantiene en 104, bien. Yo tengo DRS, no tengo nada. ¿Me matamos alguno? No echen 2x1, ¿no? No, puede decir con mi Sainz. Encima, el único español que hay ahí, lo mato. Si es que, chaval. Vale, tenemos esto ya cumplido. Vamos a ver un poco así por encima. Claro, me invitó. Me invitó. A ver, no me invitó, no. Vale. Buah, tengo la muñeca hecha un Cristo, ¿eh? Voy a ver si. Vamos a ver un poquito Mónaco. ¿Cómo le fue a los chicos? A ver, seguro. ¿Cuántos acabaron en Mónaco, tío? Es que me pica la curiosidad, tío. Yo pude acabar hace 2 temporadas también, pero mira que quería correr, Mónaco. Porque Mónaco es un circuito de estos que dices. Amor y odio. ¿Sabéis lo que quiere decir? Es un amor y odio. Con Mónaco es un amor y odio. El circuito de Mónaco. Pero quiero ver a ver cuántos consiguieron acabar de mi categoría. A ver. Por aquí. Que por cierto, no hubo ningún incidente, ¿eh? O sea, ya han anunciado que no hubo nada, ¿eh? Nada, 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 nada. O sea, espectacular, mis chicos. No, no están liando ningún Cristo. División 4, División 2, División. ¿Esto qué coño es? División.
¿Será esto? Supongo, ¿no? Hostia, creo que sí, ¿no? No sé. Ahora no, ahora... Es que ahora también está lo de la Fórmula 2, ¿vale? Que han metido Fórmula 2, tío. ¿Qué dices, tío? Fórmula 2, tío, tronco. Escúchame, ¿sabes? Creo que sí que es este, ¿no? Sí, esta es la mía, tío. Esta. Yo flipando, tío. ¿Qué pasa aquí? A ver, vamos a darle ahí un... Ya te digo, 16 corriendo solamente. Hubiera puntuado seguro. Me cago en su puta madre, tío. Qué lástima que me cayó la IEM con Mónaco, tío, qué putada, tío. Bueno, pero... Estate. Esta es mi categoría. Morse, no sé qué. Cula, que poca gente corrió, tío. Son todos suplentes casi, tío. Qué poca gente corrió, ¿no? Brazilian. Brazilian gentleman in Judy show, so that's going to be interesting. So they're, everyone else I'm somewhat familiar with, I've even raced or seen about. Tío, qué poca gente corrió, tío. Son todos suplentes, casualidad. No, casualidad no, Mónaco no quiere correr nadie. O sea, la gente no quiere ni entrenarlo. Como vamos directamente a la carrera, ¿no? Wow. Es que son casi todos suplentes, ¿eh? Lo que hay. Bueno, no es que la... La vuelta de calentamiento. O sea, bueno, hace ilusión ver la vuelta de calentamiento. The barrier is sparking. Unbelievable. The hards are more prevalent in D1. No, but there is still quite a few medium runners. So that's going to be interesting. If Lars rejoins, that's probably going to cause absolute chaos, I would assume. Bueno, yo me podía hacer un poquito más grande, ¿no? Aquí. Creo que no pasa nada, ¿no? Si me hago un poco más grande. Ahí está, perfecto. Uy, 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 uy. Hostia, se ha ido calentando fuerte, eh. Venga, más salida. Venga, 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 hostias, hostias. Hubo un rip, hago un rip. Bueno, 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 pero bueno. Un Mónaco sin accidentes en la curva 1. Esa es mi categoría, joder. Esa es la Liga Europea. Hay nivel, coño. Bueno, ahí hay uno muerto ya. Igual a que lías aquí, claro, sin alerón. Madre mía, eres una maldita tortuga, ¿eh? Porque aquí sí que no es como en otro circuito de decir, apártate. Ya, pero ¿dónde te apartas, sabes? Ahí se han vuelto a tocar. Está liando un quisto de locos, pero es que no puedes hacer otra cosa. Es que es Mónaco. A ver, aquí lo ha hecho perfecto. Aquí lo ha hecho perfecto. Aquí es, esto es un chapo por él. Esto es un chapo por él. Pues al final me habré ido de este Fórmula 1 sin haber corrido en Mónaco, tío. O sea, de este Fórmula oficial este año no habré tocado Mónaco, tío. Tampoco estoy llorando, Mira, tampoco me sale muy mal. Vale, otro ya para boxes. Es que Mónaco encima es típica carrera. Como buen estratega que eres. Esta típica carrera aburrida de cojones, tío. Cuando corría, la última vez que corrí aquí fue el año pasado también y me quedé, yo reconozco, quedé último y quedé séptimo. O sea, nada más acabamos 7. Uy, uy, este que mal ha entrado aquí. Bueno, o sea, ahora tampoco sé. Tendría que entrenarlo para saber bien, ¿no? Un segundo ya le sacaron al tercero, tío. Y eso que es Connor, el tercero, y Chill, el cuarto, y Guapo, el quinto. Y igual el sexto, no. Todos estos de aquí, sí que son titulares todos. Y grandes, son los que se están jugando en el campeonato. Este duelo puede estar guapo, Estos chicos, aquellos que me sigáis ahora de la IEM y que me estéis también, ya os habéis quedado más o menos por aquí. Todas las carreras son el sábado a las 7:30. Digo, ya me he visto, este fin de semana toca Austin. Y después de Austin no me acuerdo qué cojones nos toca, tío. Os digo un poco el orden, Toca Canadá, Bahrein, Imola, Portugal, México, Singapur, Austria, Holanda, Arabia Saudí, Spa. Y acabaremos en Brasil, como en los viejos tiempos, que siempre acabamos en Brasil.
battle for second, you might say, then, or battle for first, whatever you want to call it. As you see some gaps spreading up in the field, as Ryan B is also one of the Ryan B's, you can make out of that as well. He's gone into throwing. He might be Hostias. Trying to push. Oh, qué putada, tío. Se ha ido recto, tío. And then he's trying to push. Oh, pero no ha reventado de milagro, No ha reventado de milagro. Yo soy este y me dejo la rueda, la suspensión, me la cargo. Hostia, se la ha ido, tío. No es que se ha ido recto. Es el volante que le pega un trayazo. Lo ves, quiere rectificar y se va recto. Qué putada, tío. Ya, boxes. Lo bueno es esto, que esto es solo de boxes, al menos. Es que este es el típico circuito que no te pasa nada. O sea, no rompes alerón, no te pasa nada de nada. Aunque vayas lento, y acabas alto, acabas alto. O sea, séptimo, sexto, acabas seguro. No hubo ni un zoo. O sea, es que si no hubo ni un retiro, ni un centicar, chapo, ¡Oh! Que me pierdo la acción. Venga, adelantamientos en Mónaco. Que hay pocos. A lo mejor hay dos en toda la carrera. Pues la curva casi, ¿no? Encima se la quiso jugar con dos huevos, Bueno, ahí viene el túnel. Y porque delante pone su guardia, que si no ya sabes. Sí, claro, eso está claro. En la curva casino levantas o levantas. Bueno, prácticamente con estos monoplazas actuales, o sea, por ejemplo, el año de Fernando Alonso, 2006, 2007, 2008, eso no, porque el monoplaza era muy pequeño, tío. O sea, comparado con estos son enormes, estos monoplazas. O sea, no sé. O si la pega un trayazo. Ahí, una Certicar, ¿no? Bueno, digo, no sé si os habéis fijado en las dimensiones ahí. Sí, he reventado. No sé si os habéis fijado alguna vez que son, pero el doble y el triple de, bueno, el triple no, pero el doble de grandes que lo que eran, por ejemplo, el Renault de Alonso cuando fue campeón del mundo. Entonces, claro, anteriormente en Mónaco podías adelantar, pero hoy en día es que el coche no cabe. O sea, no cabe en un paralelo en Mónaco. Estos monoplazas actuales no caben, tío. Es una mierda, son tanques, tío, comparado con aquella época. Que sí, que son más rápidos, lo que tú quieras, pero que son tanques, tío. O sea, para meterte un paralelo, y ya no solamente en Mónaco, en casi... ¿Cuántos circuitos corremos nosotros que dices el paralelo es en la recta y en dos curvas muy específicas? Si no, tampoco no te entra el coche, ¿sabes? Yo qué sé. Austria mismo, el circuito de Red Bull. O adelantas en la recta, de adelante y de atrás, es el primer inicio del segundo sector, o no adelantas, porque en el tercer sector con las enlazadas, ten cojones a meterte un paralelo ahí, tío. O sea, los dos sois muy conscientes de que estéis en paralelo y sabéis perfectamente vuestro trazado en ese paralelo, pero como os pongáis el rollo cabezón de mía, la plaza, la sí o sí, los dos muertos. O uno de los dos muertos, eso está claro. Está clarísimo. Aquí, por ejemplo, el truco era en... Vale, el truco anterior de toda la vida en Mónaco para que no te adelantaran en la recta de meta, que es el único sitio donde te podían adelantar, era que obligarlo tú al otro y a irlo por fuera. ¿Qué quiero decir? Tú iniciabas la recta de meta de Mónaco, te echabas hacia el lado derecho, ¿vale? Lado derecho, y obligabas al otro a ir hacia el exterior de la curva. ¿Qué pasa? Que si tú tomas el piano el primero, que normalmente lo que pasa cuando tocas vas por interior, el exterior tiene una curvatura mucho mayor, ¿vale? Y como tú ya te vas echando hacia la segunda recta, que es la subida, ya lo encierras ahí y no te puede adelantar. Aunque él salga mejor que tú, tú simplemente con el Earth ya te puedes cubrir con eso. Y aquí en este circuito se gasta muy poco Earth porque casi todos son curvas. Entonces ya estáis viendo los porcentajes de Earth que tienen todos. Son altísimos. Vuelta 7, vuelta 8. No se suele tener 80, 90 de Earth o 56. Se suele tener menos en algunos circuitos inclusive, porque sobre todo al principio se sale muy agresivo para poder intentar adelantar. Nada más que la curva 1, las dos primeras, tres primeras vueltas, si intentas ahí luego ya sí que se asienta un poco la carrera, como decimos. Pero a partir de ahí sí que necesitas a meter. Pero realmente tienen todos muchísimo error realmente para los que están. Sobre todo los que están, bueno, menos este, el guapo, que este... El Chile está aquí intentando apretar al máximo posible. Pero no están... Mira, 70... Tiene muchísimo es. No ha habido certicar, vuelta 8, me sorprende. Buah, 40 vueltas de Mónaco, madre de Dios bendito, tío. Qué horror, tío. Qué horror. 40 vueltas de Mónaco, tío.
Hostia, Melty siempre le pasa algo, tío, en todas las carreras, tío, también, pobrecillo mío, tío. Siempre le pasa algo, tío, con todo el cariño del mundo, siempre se lo digo, que es un pupas, tío, siempre le pasa algo, tío. O trompea, o le dan, siempre le pasa algo, tío. ¿Ves esta distancia ya de tiempo? Esta distancia de aquí, esto es Mónaco. Mira qué distancias hay entre todos ellos, Quitando los primeros, los de abajo ya tienen una distancia enorme. Por esto Mónaco es odiosa, tío. Porque te quedas corriendo solo, muchas veces, toda la puta carrera. Solo, tío. Y es una mierda, tío. Hay unos cambios de ritmo entre los pilotos top siempre de Mónaco y los que estamos en tabla media abajo, de locos, tío. De locos. De locos. ¡Ojo! Ha retirado el coche en boxes seguro este. Yo hubiera seguido, ¿eh? Mónaco es un circuito para seguir, Se retira Meti, pero para mí es un circuito que nunca hay que retirarse, ¿eh? Lo digo de corazón, si corréis Mónaco en un campeonato no os retiréis nunca, porque puede pasar de todo Mónaco, tío. Puede haber un set y te reenganchas, o sea, nunca abandonéis en Mónaco, a no ser que revientes, obviamente, pero si podéis, no, aunque os quedéis solos corriendo último, seguir. Seguir, en Mónaco siempre hay que seguir. Nunca os retiréis, tío. Para mí es lo que ha hecho Meti, esto es una cagada. Siempre hay que intentarlo. Que a lo mejor luego acaba la carrera y no pasa absolutamente nada, ¿eh? Te comes un mustio. Pero intentarlo, tío. Pero ya no solamente en Mónaco, en cualquier circuito, tío. Intentar acabar, tío. Aunque sea solamente para coger kilometraje y todo eso, si podéis acabar, acabar. No, no os retiréis, tío. Que digo, me ha pasado, de que se me lleven puesto y te quedas último con el coche medio roto. Y es una mierda. Bueno, intenta acabar. Pero digo, sobre todo en Mónaco, acabar 100%. O sea, nunca os retiréis. Lucha de Ryans, Lo que decimos, ir aquí adelantar es imposible, o sea... Hemos visto un adelantamiento, Por eso es tan importante la Q aquí. Aquí hacerte una buena Q es haberte hecho la carrera. Si no te estampas, vuelvo a repetir, pero es hacerte la carrera la Q. No corrí ni yo ni mi compañero, tío. Flipa, tío. Nada más hay un has y es un suplente, tío. Este fin de semana sigue corriendo todo el mundo tranquilo. Esta lucha estuvo muy guapa, la de Moss contra Gar. Estuvieron toda la gar... Llevan 12 vueltas de momento siguiéndose, La entrada de boxes habrá sido súper importante. Pero van con distinto neumático. Es que no sé cuánto durará aquí el neumático. Vamos a avanzar un poco más. Hostia, pues le está aguantando el medio, tío. Son 16 vueltas ya de medio. Es mitad de carrera, Y le sigue aguantando, tío. Pues luego... si sale por detrás, no, pero... Que luego el otro con el medio va a volar. Mira qué diferencia ya, Más 10 segundos, 6 segundos. Estos están en duelo. Pero luego ya son 12, 1, 8. Estos están en duelo. 2 más 22. Es una locura. Mónaco es una puta locura, tío. Mónaco es una puta locura, tío. Los cambios de tiempo que hay entre corredores, tío. Este que le ha pasado. Se está dejando doblar. Muy bien, Ojo este chaval, Vas último. A 20-30 segundos del décimo tercero. Te está doblando hasta Puyol. Y el tío siguiendo en carrera, Este de los míos, Mucho respeto por esta gente, A lo mejor se retira ahora, Pero si acabó la carrera, mucho respeto por él, Porque aguantar Mónaco así, chapó, Chapó, por el chaval. Vale, pues es el momento. Aquí se pueden decidir en boxes. Se te puede decidir la carrera, Si sales primero y te vas un poquito o aguantas, ya está. Remarkably interesting is Agrapo does get out ahead of Watch by Y.
find interesting here is that we'll see what Connor and D Mortz do now. Yeah. And I think the undercut when he saw a Grappo come in, he was 6 tenths down on a Grappo, and now the gap's 2.1. So he lost 1.5 seconds there. It's huge. Let's have a look at this gap. It's the leader gap from Sagat to D Mortz. Because this is going to be crucial. He's already gaining. Yeah, I think Sagat will overtake him if D Mortz comes in now. D Mortz carries on. So does Connor. Now. Yeah, I think they need at least 5 laps. Ah, una vuelta más. Para mí eso es un error, ¿eh? Stay out. Haga con los medios también, ¿no? O sea, va con los duros. Que te comes los tapones aquí de locos, tío. Uf. ¡Oh! Lo que acaba de salvar, nene. Lo que acaba de salvar el Notas, tú. Lo que salvó el chaval, tío. Qué puta locura, tío. Ryan Bull. A ver, yo creo que sí que ha tocado la aleta de la Lerona. Mejor la ha tocado, seguro. ¡Ojo! Otro fuera. Yellow flag, yellow flag. Quiero ver cuando entra el Morsa a boxes. A Ryan B fuera. ¿Necesite? ¿Lo ha salvado también? A ver. Dios. A Guapo se la han puesto de corbata, nen. Se la han puesto de corbata. Hostia, lo que ha salvado, también, tío. Es que hay nivel, parece que no, pero hay nivel esta temporada en División 3. Lo que ha salvado, tío. No ha habido safety car de momento, Vuelta 21, Lo que acaba de salvar, tío. La carrera va a ser cuando entre Morse, ¿eh? ¡Oh! Se come el tapón del segundo. Esto a Morse le da la puta vida, ¿eh? Son dos Mercedes, pero claro, si has hablado con él, puedes dejarte pasar. Pero claro, si con tu compañero no te llevas para nada, o sea, ni hablas con él ni nada, que esto pasa mucho. Sí, se deja pasar, sí. ¡Bravo, bravo! Eso es ser un compañero de equipo de verdad, hostias. Muy bien, joder, sí, señor. Si quiere buscar el campeonato de pilotos, esto es lo que hay que hacer. Se ha comido la sanción ahora, pero bien. Pero muy bien, muy bien. Es lo que hay que hacer, coño. Sí, señor. Y Katara a atacar. Ah, amor. Muy bien, sí, señor. Pero Kat, ¿qué va a meter el blando al final o qué? Andra Mors. Pero claro, ¿qué te ha pasado? Claro, pero es que es normal que ha pasado. Guau, más 12, ¿pero qué le ha pasado? ¿Tanto lo ha sacado en tan poco tiempo? Buah, qué loco. Es que es una locura, ¿eh? Es muchísimo, ¿eh? O sea, estamos hablando de 12 segundos, ¿eh? Tienes que hacer un sprint ahora en Mónaco. A ver. Uf. Sí que le fui sacando tiempo, sí. La carrera aquí no está, la carrera está para arriba, déjate de mierdas.
Está a 9. 9 tiene 11 vueltas. Tiene que ir a segundo por vuelta prácticamente. O sea, tiene que estar haciendo vueltas de Q. Tienes que estar haciendo vueltas de Q. Joder, hubiera puntuado seguro, eh. Hombre, si no hubiera reventado, claro, pero. Lo está haciendo, a ver, le está sacando un segundo por vuelta. O sea, bien, va bien. Pero claro, luego es adelantar. Aquí no es llegar, aquí es adelantar. Aquí llegar puede llegar. Yo creo que Kat se llevó esto, eh. Yo creo que esta carrera no pasó mucho más. No puedo creer que no salga ningún C2 de Ticar en Mónaco. Creo que no lo he visto en mi vida esto, tío. Ojo con mi Haas. Es que no entran, tío. Es que no entra el coche. Ni puedes hacer un lacito, no puedes hacer nada. También te digo que Mónaco es el circuito más gratificante de correr, ¿eh? O sea, acabas el circuito y si sobrevives es como... Dios mío. Es como haber salido de la jungla, tío. Seis con cinco, Tiene tiempo, Tiene todavía 9 vueltas, bueno, 8. Puede pillarlo, puede pillarlo. Pero la cosa es ya digo, la cosa es adelantarlo. Es que lo está cogiendo, por eso están. ¿Te das cuenta de la gente que lleva en duelo toda la carrera? Creo que vas a hacer. Porque no vas a hacer nada, tío. Ojo. La gente es súper respetuosa, dejándose doblar y todo. Muy bien, tío. Eso es un muy bien, tío. 5 segundos, no la va a pillar, Yo creo que no lo pilla, Ojo el duelo este. Goes to defend the inside, lines back out for the corner. It's so interesting some of the lines that Chill was taking. They are. Pero volvemos a ver siempre. ¿Cuándo adelantas? ¿Cómo adelantas aquí, tío? Va con medio mejor neumático. El problema no tiene ERS. Aquí sale muy pegado, En la frenada aquí la puedes intentar, pero es muy arriesgado. Es alargar por el interior, pero es que es jugársela muchísimo. Porque es que la que te salga un poco más te vas a tomar por culo tú y el otro. Lo único posible que tienes es salir muy bien en la recta de meta, pero muy pegado a él y pegar el hachazo. Es que es la única que tienes, tío. Es la única que tienes. Nada, aquí ya no ha salido bien. Bueno, espérate, Lo puedo intentar, Nada, pero es que no tiene ERS. Es que es odioso, tío. Qué mola que es odioso por esto. Es que no puedes hacer nada, tío. Puedes ser 2 segundos más lento que tú y no poder adelantarlo, tío. Y por cierto, Mort ya se ha rendido, Mort ya no intenta pillar a Gat. Y está corriendo ya safe. Ya va a intentar salvar la carrera. Que es inteligente, Al final, Mónaco pensar que es un circuito que a la medida que cometes un error te vas fuera, Por eso que digo que es mejor aguantar y ya está. O sea, no jugártela y tirar para adelante. Quédate con lo que tienes y ya está. Uf, aquí puede ser buena, El problema es que aquí hay muchos baches en túnel. Entonces, no se atreve. Es que te lo piensas muchísimo, tíos. Y es eso, en túnel no se puede adelantar porque tienes muchos baches. Entonces el coche te baila mucho de atrás. Y más si sale fuera del trazado. Uf, lo está forzando, Está muy bien porque le fuerza a cometer errores. Es lo único que puedes hacer. Mestrarle mucho morro y que cometa un error. Es que es lo único, Pues ahora ha salido muy pegado. Es que falta recta, tío. ¿Lo prueba? Es que falta recta, tío. Es que estos coches son muy grandes, tío. Vuelvo a repetirlo, tío. O sea, hemos visto un adelantamiento en toda la carrera,
Mejor nos hemos saltado alguno, pero 1-2 es lo que ha habido en toda la carrera. 1-2-3, vamos a poner, va 3 como máximo de adelantamientos. Oye, pues solamente se han quedado fuera 3 pilotos, y ningún safety car, Chapo, tío. Chapo, tío. Sí, que va a buscar Cam la vuelta rápida. Uf, lo ha intentado, Uy, 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 uy. Bueno, ha levantado, Luego ha levantado, pero lo había intentado, En cuanto a la curva se ha cerrado, la ha levantado, pero cagando hostias. Bueno, última vuelta. El duelo es este, por el podium. Ha rozado muro ahí, chill. Pues... ¡Oh! ¡No, chill! En la última no, tío. Si ya lo tenías. Vaya trayazo la ha pegado, tío. Ya está muerto. Muy bien, cool, tío. Dejándose doblar por todo el mundo. Muy bien, tío. Muy bien, tío. Muy bien, chapo, Kule fue el que se me llevó a mi puesto. No sé si os acordáis. Fue este que se me llevó puesto a mí hace 2 semanas. Me pidió perdón al momento, Pero muy bien esta carrera. Dejándose doblar. Entendiendo que no es la prioridad, ni mucho menos. Muy bien. Muy bien. Sí, ya está. Pues ha ganado Gat en este caso. Vamos a mirar cómo vamos en el campeonato entonces. A ver. ¿Dónde tenemos esto? A no ser de un milagro. Vale. Si no, esto ha acabado así, ¿no? Al final. Sí, vamos a estar. Vale. Pues esto es el cómo vamos, señores. En la... Vamos a parar esto. Habremos bajado 7º lugar, Joder, que si hemos bajado, nene. Pues no... Bueno, claro, es que me he pegado 2 carreras que empecemos muy fuerte y luego 4-4-0. O sea, estoy con 40 y ¿qué? 45 puntos. Gat ya está con 81. Es que lleva 2 carreras, 3 victorias lleva Gat. Madre mía, tío. Que alguien le diga a este hombre que se acueste, por favor, ¿sabes? Bueno, pues toca Austin, toca puntuar fuerte aquí. Bueno, te comillas, que está, va a estar muy apretado. Todo esto de aquí va a estar muy apretado. Va a estar muy apretado. Ojo, que Chir va con mando también, O sea, estamos el top 5. Bueno, más o menos, sí. Top es con mando, poca broma, Joder, Chir. Primero, segundo y segundo. Y el otro primero y primero. Han estado en duelo todas las putas carreras, tío. Joder, qué envidia me da esto, tío. Yo no tengo estos duelos ni de coña, tío, ya. Tengo que volver a sumar alto, porque me he quedado aquí estancado, tíos. Ahora, hostia. Pues nada, guapetones. Me voy a irme despidiéndome ya. Que voy a ir a comer. Y a lo mejor ahora vuelvo después ya de comer y tal. No sé si habrá alguien por ahí. Tampoco es que seamos mucha gente para un raid, pero bueno, como somos 5 personillas, ya se lo dejamos. Si es que hay alguien. Bueno, está Tomate, pero claro, tampoco es una cosa que... Bueno, es que tampoco somos muchos, ¿no? Bueno, señores, pues lo dicho, me intentaré conectarme en un ratillo. Y si no, a ver si puedo anoche, ¿vale, chicos? Que hoy sí que... Hoy sí que esta tarde estoy fuera, aunque tengo fiesta de curro. Pero voy a aprovechar, voy a ver el Barça con los colegas y toda la movida. Así que ya os digo, chicos, luego ya nos vamos viendo, ¿vale, guapetones? Chicos, hasta luego.